acuerdo, baby. No quiero ni pensar porque me pongo a llorar. Porque me pongo a llorar. Yo no, yo no entraba a este, para mí un sagrado lugar. Y para ustedes, ¿verdad? No, no entraba aquí desde el 3 de febrero, en la mañanita que me fui, pidiéndole a Dios. Por ellos que se quedaban chiquiticas, la rosa, la amarilla. Pero bueno, ahí está la mate coco grandota, chicos. Y hay coco. Ah, hay coco. Me lo llevo, me lo llevo. Un café me tomo. Y pido a Dios por esta familia. Amén. Que estoy a punto de llorar. Andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto, para llegar levantando el recinto. Me mataron a Felipe Acosta. Nunca lo voy a olvidar porque por esa ventana me asomé. No teníamos ni televisor aquí, teníamos un televisorcito con una antenita de esas de gancho de ropa y no se veía bien. Así que yo no teníamos cómo ver la televisión. Fue el caracazo, la explosión aquella. Pero teníamos un radio. Teníamos un radio. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. Y le dije a la negra negra que buen día, que ya sabía, que ya se había preparado. Nos casamos y empezó a conocerme bien, pues ella sabía que yo andaba por un camino que algún día pudiera llevarnos a situaciones difíciles. Y bueno, lo que me quedaba en la chequerita que tenía, que eran como 20,000 bolívares, le dije, bueno, Aida, perdóname, yo me voy, no sé si vuelvo, lo que me queda es esto y esta casa que no estaba ni paga todavía, que hemos pagado un año, dos años aquí. Y bueno, y esos tres muchachos, le dije, bueno, gracias a Dios, aquí estamos, fíjate, han pasado 17 años exactos con... Aquí estaré pensando que nunca más volveré a ver la tristeza y soñaré. Siento el
Ya veo la alegría del pájaro aquel que con simpatía piden de comer. La ra 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 ra. Aquí estaré pensando que nunca más volveré a ver la tristeza. Ya siento el chiquillo en el parque correr. Ya veo la alegría del pájaro aquel que con simpatía piden.